El agua lo está erosionando todo. A este paso, en unas décadas apenas quedará nada. Es una cisterna. Esa puerta es la que contiene el agua.
Vale, ahora debería poder cruzar a nado. Marcas de agua en la pared. Los niveles cambian.
Amor mío, hace ya mucho que se demora esta carta, pero he trabajado sin descanso. Cuando llegues, habrá un hogar esperándote con todas las comodidades que dejamos atrás. Es una tarea colosal la que nos espera. Diseñar y supervisar las construcciones necesarias para suministrar agua dulce a nuestro pueblo. Pero todo mi esfuerzo será retribuido con creces cuando vuelva a ver tu rostro y el de nuestros hijos. Aquí fundaremos un mundo nuevo, a imagen del que dejaste atrás para seguirme. Nada habrá sido en vano mientras permanezcamos juntos. Este aceite debería ser más que suficiente para iluminar los pasadizos inferiores, pero ten cuidado al transportarlo. No hemos perfeccionado aún el refinado y sigue siendo muy volátil. Conocerás al hombre que supervisa la construcción, al igual que todos nosotros. Sin su conocimiento de la tierra, ninguno hubiésemos sobrevivido al dificilísimo viaje. No te demores. Y si te pidiese noticias de su esposa e hija, finge ignorancia. No puede aceptar que pereciesen durante nuestro éxodo y confía en que llegarán de un momento a otro. Necesitamos su ingenio y temo que si viese la verdad, lo perderíamos por entero. Puedo hacerme con la barrica de aceite desde el otro lado.
funcionado. Un manuscrito antiguo de los dones de la tierra.